Y en la provincia de Los Ríos, las autoridades coordinan acciones para salvaguardar la integridad de sus habitantes con brigadas de salud, entrega de alimentos sanitarios y raciones alimenticias para los más necesitados. También se realizó el primer mercadito popular que busca evitar la especulación de víveres. Ana Palma es habitante de Quevedo en Los Ríos. Fue una de las beneficiarias de las raciones alimenticias que entregó el presidente de la Asamblea, César Litardo, en esta provincia. Yo lo veo algo para nosotros, es bastante, ¿no? Porque una pequeña ayuda no satisface para esta crisis que estamos. Por ejemplo, mi esposo está sin trabajo. Conseguido con varios amigos empresarios la posibilidad de donar para la provincia de Los Ríos 3.000 apoyos de ayudas humanitarias, de canastas que van a ser entregadas a sectores más vulnerables. También se han conseguido aproximadamente 8.000 mascarillas que también van a ser repartidas. La gobernación de la provincia de Los Ríos también dio implementos de bioseguridad al personal de la policía, que colabora en operativos de control, brigadas médicas para realizar pruebas de COVID-19, así como en la entrega de ayuda humanitaria. 500 visores protectores para los policías, a los que se les debe entregar a aquellos que se encuentran que son más proclives a que sean contagiados, es decir, aquellos que se encuentran en los checkpoints o en los puntos de control. Está por llegar 2.000 pruebas rápidas que está sacando la aduana, ha dado una morgue portátil que fue instalada en Babahoyo. Hemos tenido aporte también de Connie Jiménez, que es productora de bananos. Fundación Salvando Vida entregó 20 ventiladores, 5 monitores multiparámetros, el cónsul de China con mascarilla. Con el Ministerio de Agricultura y como parte de un plan piloto en Babahoyo, se realizó el primer mercadito popular con productos de primera necesidad y a precio justo para combatir la especulación en los mercados. En su primera edición se atendió a 400 personas y busca replicarse en otras ciudades. Directamente con los empresarios, productores menor, mayor, que compran ellos, traigan estos productos acá de la sierra, y que por medio de los militares, Fuerzas Armadas, CTE, nosotros acompañemos al lugar donde ellos adquieren, que es en la sierra, y a través de un convoy puedan traer esto y que puedan dar la facilidad a la ciudadanía. Vean que los precios son muy cómodos, oficiales, no hay especulación de precios, están los funcionarios del Ministerio de Agricultura acá ayudándonos, funcionarios del Registro Civil, funcionarios del Gobierno Nacional y Ministerio de Gobierno. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos.